Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Vientos de Guerra, nuestra campaña de Dungeons and Dragons, quinta edición, que ya se está acercando a su fin, porque las ventajas del rol online es que por mucho que nos mantengan obligados a quedarnos en casa, es que podemos continuar nuestra campaña. Así que, viendo el lado bueno de las cosas, dentro de lo que cabe, vamos a empezar a presentar a nuestros compañeros de mesa, a nuestros personajes, y vamos a empezar hoy por Kyrios, que le tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal, tío? Buenas, ¿qué tal? Pues todo bien, en casa, como siempre, tranquilamente. Stay at home, recordad, importante. Que nada, algún tipo de sugerencia o súplica con respecto a Kyrios o con respecto a Ceren. No, de momento no, a lo que surja. Tengo aquí mi botella de lágrimas de jugador medio vacía, todavía me han llorado poco. A su derecha tenemos a Kala, ¿qué tal, Kala? Bien, aquí descubriendo que lo de ser sutil no es lo de la enana. O sea, la enana no puede ser sutil ni. No, es lo suyo. Es lo que tiene, es una enana, es una guerrera, pues es lo que tiene. La sutileza yo creo que no es su punto fuerte. Pero lo quería intentar la pobre y no le salió bien. Ya se ha Bueno, dado cuenta que por ahí no es su camino. yo soy de los que piensa que la intención es lo que cuenta, así que. Intención mucha, pero poco provecho. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a nuestro compañero Tommy, que ese sí, la sutileza y la discreción, ese sí es su punto fuerte. ¿Qué tal, tío? Bueno, nada. Aquí con una L enana, aprovechando los últimos momentos de tranquilidad antes de hacer caer el sistema. Al final lo ha conseguido, estaba deseando reventar el sistema y al final lo ha conseguido. O bueno, o quizá no, ya lo veremos. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar. Y nada, vamos a decir simplemente unos apuntes generales. Básicamente, la sesión anterior cerró de la siguiente manera y es con Ceren, del cual no sabemos nada por el momento, dirigiéndose hacia Tel Samar con el resto de las tropas de la Leona y junto con Gilead, con Kyrios. En la Plaza Dorada, justo enfrente del Templo del Humus, mientras se estaba realizando una especie de ritual multitudinario y esa especie de fortaleza flotante había comenzado a avanzar justo en el momento en el que comenzaban las plegarias. Por su parte, Kala y Tommy tuvieron una reunión con Odila, en la que se sentaron ya por completo las bases de esta pequeña treta para conseguir evacuar a la gente de la ciudad, y en la que Odila le dio a Kala una especie de obsequio y le dijo que sabría cuándo tendría que usarlo. Y ahora mismo Kala se encuentra en la tesitura de. O se encontró en ese momento en la tesitura de quedarse junto con Odila o cumplir su palabra y volver con la leona para informar de lo que había descubierto. Pero por el momento poco ha descubierto respecto a esa cosa flotante. Veremos a ver si avanza en ese aspecto o si al final decide quedarse con Odila. Así que yo no voy a intervenir más porque si no recuerdo mal, la sesión anterior terminó con Kala corriendo por los pasillos de la fortaleza de Tel Samar, buscando a un Tommy que había abandonado la sala unos momentos antes, y quería decirle algo.
quizá una despedida, a lo mejor se vuelven a ver, a lo mejor alguno muere. Vamos a poner algo de música. Y, como digo, voy a moveros de escenario. Vamos a decir que está empezando a atardecer. La reunión con Odila se ha prolongado. Tommy abandonó la sala, empezó a caminar por el pasillo hasta una especie de pequeño recibidor a unos metros de distancia del despacho de Odila. Tommy empieza a pasear de vuelta hacia el exterior. Tus pasos resuenan en esa tarima de madera. Y al poco de empezar a caminar, escuchas la puerta que se abre a tu espalda y Kala abandona el despacho de Odila mientras corre con esas pesadas botas resonando en toda la estancia y te intercepta en ese recibidor. No sé si te pondrá la mano en el hombro, vamos a decir que te pone la mano en el hombro. ¿Y qué es lo que Kala le quería decir a Tommy? Aún estamos en el cuartel de la Legión. Seguís en el cuartel, Cuartelo. habéis abandonado el despacho de Odila y estáis en una especie de pequeño recibidor a unos metros del despacho. Vale, pero no hemos salido ni. Aunque estamos a solas, entiendo, no hemos salido. Vale. Pues nada, le voy a preguntar si va hacia la casa o qué va a hacer. Ah, ya, yo. Bueno. ¿Y vas hacia la casa? ¿Qué vas a hacer? De vuelta al bosque. Ah, vale. Pues me quiero asegurar que no hay nadie en la estancia ni nos oye nadie. Hazme una tirada de percepción. Primero que nada y después. Vale. Espérate. Catorce. Había visto el 1 muy cerca. 14. Te llega el sonido amortiguado de Sí, yo pasos. también. Te llega el sonido amortiguado de pasos en el piso inferior. Te llega el rumor de movimiento de soldados en el patio. Pero donde os encontráis no escuchas que haya nadie, ni aquí, ni en el pasillo que conduce hacia las escaleras que bajan al piso inferior. Vale, pues como has dicho que le haga el hombro, mi mano sigue en el hombro y me voy a acercar mucho, mucho a la oreja de Tommy. Tommy no me ha tenido nunca tan cerca. Y susurrando le voy a decir, ¿tú qué trabajas para el ojo? ¿Quién es el jefe del ojo en Tel Samar? Te diría que creo que ni sus comandantes saben quién es el jefe. No destacan por Me dejarse separo. ver. Vale, me separo y le voy a decir sí. O sea, no lo sabes. Sé lo mismo que tú, Carlos. Lo que pasa es que ya sabían quién era antes de que me contrataran. Entonces te vas al bosque. Sí, toca informar y avanzar. Ok, y me voy hacia la casa de Tobin. Vale, perfecto. Si puedes ir corriendo, mejor que andando. Perfecto. Pues en ese caso, vais a separaros. Kala sale corriendo, Tommy va con un paso más tranquilo. Y cuando Tommy va a empezar a tomar esa escalera de piedra que conduce hacia la parte inferior de los cuarteles, escuchas unos pasos detrás de ti, Tommy,
y escuchas un... Señor Pasoniebla, espere un momento. Me giro con la mano puesta en la empuñadura del estoque. Ves a Odila, que te mira desde el fondo del pasillo mientras se va acercando. Se acerca hacia ti. Suelto la empuñadura, lógicamente. Se acerca hacia ti y te dice... Lo he estado pensando. No puedo enviar a mis hombres a acabar con uno de los suyos. Creo que usted, o quien sea que esté a su cargo, es ahora mismo el mejor candidato para ello. Y te extiendo un papel. Lo leo. Básicamente es un nombre. Y además, no sé yo si a... Sí, yo creo que a Tommy ha escuchado hablar de esta figura. Kirios seguro. En el papel pone Calendas. Y pone simplemente su nombre y dónde lo puedes encontrar. Y te dice... Termina su turno de guardia en la puerta sur esta noche. Suele ir después a la posada del perro y el pato. No será muy complicado interceptarlo de camino. Le guiño un ojo disimuladamente y me marcho. Y te hace un saludo militar. Hola, y se marcha. Que pases buena tarde. Mucha suerte y que los dioses estén contigo. Se me escapa un... Hazme una tirada de religión. Ah, muy bien, 20. Bien. Ha dicho los dioses, no ha dicho Lumus. De eso no se te escapa. Pero no sé yo si le darían más vueltas o no. El caso es que ya te hace un gesto con la cabeza y vuelve a su despacho. Muchas vueltas, no, simplemente que no es gilipollas, lo que pasa es que se lo hace. Entonces, cuéntame, Tommy, ¿qué es lo que vas a hacer? Está atardeciendo, como digo, y quizá para que termine el turno de guardia de este hombre quedarán un par de horas. Pues mira, como... quedan un par de horas, pues paso por la casa, sí, voy a decir un par de cosas a los críos. Perfecto, pues en ese caso, como vas a ir por a la casa y Kala ha salido corriendo hacia la casa antes que tú, vamos a ir primero con ella y ahora volvemos contigo. Pues Kala, ¿qué es lo que quieres hacer? Vas a empezar a caminar hacia la casa. Está atardeciendo y el ambiente en la ciudad está un poco enrarecido. Está un poco enrarecido porque en el ambiente se respira un poco esos nervios previos a unos días difíciles. Telsamar es una ciudad que ya ha vivido una guerra y parece que estos días están haciendo revivir el fantasma del pasado y viejas heridas empiezan a acudir a las castigadas mentes de la gente que allí habita, recordando días más oscuros. De hecho, la gente ha empezado a hacer acopio de comida y empiezan a salir cada vez menos a la calle, preocupados de que quizá una noche paseando por un callejón oscuro sea la última noche en la que puedan regresar a casa con vida. Y como digo, las calles de Telsamar están un poco vacías. De vez en cuando te cruzas con alguna patrulla de guardia, de la legión o de la propia guardia élfica de la ciudad. Pero muy poca gente, muy poco civil por la calle. Vale. Mi idea es ir a... Has dicho que estaba atardeciendo. Si yo ahora me pusiese a dormir, digamos que me levantaría avanzada la noche. Sí, te puedes levantar. ¿Descansando suficiente? Te puedes levantar cuando tú consideres, claro. Vale. Pues no, quería ir a la casa, hablar un poco con los niños y ponerme a dormir.
Perfecto. Pues empiezas a caminar. Porque aunque Telsamar está para visitarla ahora, que no hay ni nadie en la calle, está todo vacío, no hay turistas, y es una ciudad preciosa, no me apetece nada perder el tiempo, así que corriendo para... También Y están. si puedo fijarme... Dime, dime. No, no, nada, nada, tranquila. Era un chascarrillo. Si puedo fijarme en las alcantarillas, en los puentes, por donde... Pero no me quiero pararme a mirar, ¿sabes? Si puedo como ver por dónde están como las salidas de las alcantarillas, los puentes, si puedo como interconectarlos de alguna manera, como en mi cabeza, hacer como una especie de... Vale, pues por aquí, pues por allá, pues... Vale, pues os voy a mover un Más o menos, momento. ¿eh? Os voy a mover un momento al mapa de la ciudad, que hace mucho que no lo usamos. Y lo podéis ver, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues en ese caso voy a pinguear. Kala sale de por aquí. Sale de por aquí. Y la casa de Tommy está aquí. En ese caso, empiezas a caminar por las calles. De hecho, la posada, el perro y el pato, se encuentra a mano izquierda en una de las. En una de las intersecciones, dejando a tu derecha las murallas de los cuarteles de la Legión, continúas avanzando, pasas al lado de un monumento élfico enorme, un monumento élfico con dos lanzas gigantescas, que es el descanso de los gemelos. No sabes mucho, vamos a ver qué sabes, una tirada de historia, Kala, a ver qué sabes del monumento. Porque por casualidad no pasaré por delante del templo de Lumos, ¿no? Si quieres pasar, puedes, pero te tienes que desviar. No, si me viene de camino, bien, si no, no. Nueve. La historia no es lo mío. Sabes que es algo relacionado con con unos hermanos que son héroes locales y que se encuentran ahí enterrados, pero poco más. Justo enfrente de este monumento, de esas dos lanzas enormes, se encuentran los cuarteles de la Guardia de Telsamar. Y la casa de Tommy se encuentra muy cerquita. En un callejón, giras a mano derecha antes de cruzar un pequeño puente de piedra. Y, como decías, querías ver las canalizaciones. Esto es básicamente un pequeño arroyuelo, pero no hay ninguna alcantarilla cercana. Las alcantarillas se encuentran más cerca de los extrarradios de la ciudad. Tienes el arroyuelo y puedes Vale. continuarlo hasta llegar a las alcantarillas si quieres. Estáis No, viendo el era más que mapa. nada como fijarme por si veía alguna salida como muy evidente de alcantarillas y tal. Pero si no me viene de paso, yo prefiero ir a la casa rápido. Vale, pues en ese caso. Te digo, voy corriendo, enana corriendo. Es muy raro, pero voy corriendo. En ese caso, nada, tardarás 10 minutos en llegar hasta la casa sin ningún problema, porque ibas corriendo. Tommy tardará un poco más. Y vamos a volver a cambiaros de escena. Hasta la casa. Aquí. Y, como digo, caminas por la ciudad hasta que llegas a esa pequeña casa en la zona oeste de la ciudad, muy cerca del mercado. Llegas frente a la puerta. ¿Y qué haces? Llamar, no es mi casa, lo llamo. Sin problema, abre la puerta. Se encuentra en el interior Iskar, el pequeño niño humano que más o menos Tommy ha medio adoptado, en cierto modo. Te mira y dice: ya está todo. Quiero decir. Hemos hablado con Tommy esta mañana, mi hermana y yo, y ya está todo organizado. ¿Dónde está? Me ha dicho que se iba al bosque. Supongo que o vendrá más tarde o ya no vendrá. Ya doy las órdenes adecuadas. Es que no sé de qué habéis hablado, no me ha dicho nada de lo que... Vale, en ese caso le esperaré aquí despierto. Yo lo que me ha dicho no pensaba pasar hoy, pero tú mismo, haz lo que consideres.
Me voy a quedar mirándolo en plan fijo y un poco así como con cara de enfurruñada. Y le voy a decir, ya sé que tú y yo no nos conocemos de nada, hola y adiós, nos hemos visto 3 veces, pero deberías de tratar un poco mejor a tu hermana. Eso de que empezaste a hablar mal de ella delante de nosotros no me gustó. Tienes que tratarla mejor. Mira, mi hermana es pequeña y no es consciente de... Pasa, pasa. Aquí no es seguro hablar. Y pasáis al interior, él cierra la puerta y según está cerrando te dice: Mira, mi hermana es pequeña y no es consciente del problema que supone el trabajar para la gente que trabajamos. Nos han permitido vivir aquí y nos han permitido vivir en general. Y ella no es consciente de todos los problemas que pueda acarrear lo que estamos haciendo. No lo digo por eso, me pongo la mano en el hombro en plan, pobrecito. no lo digo por eso. La familia es muy importante y es importante que estéis unidos. No es bueno y no da buena imagen que la trates, que digas cosas malas de ella delante de gente que no conoces. ¿Tú crees que es muy importante y que les debéis la vida a la gente para la que trabajáis? Yo no sé para quién trabajan, así que me voy a quedar mirando como escrutando a ver si dice algo. ¿Tú crees que Kalas podría atar cabos? Te pregunto a ti como jugadora. No. No, porque a nosotros la. A ver. A Tommy la Cala, la casa se la ha cedido, en teoría, para Cala, se la ha cedido Odila, la Legión. Entonces, yo entiendo que los niños trabajan para la Legión. Perfecto, perfecto. Pues en ese caso, Cala entiende eso, pero perfecto. claro, como este niño está hablando así, es como, yo creo que no, me estoy perdiendo algo, Algo no pero cuadra. no lo sé. Claro, es como, no entiendo. Perfecto. De todas formas, quiero seguir hablando con el niño diciéndole, no sé exactamente para quién trabajas, pero ya que les debes la vida, creo que están cobrando muy bien tus servicios, porque estás aquí todo 24 horas al día a la disposición de quien sea, tú mismo. Y nada, le toco así un poquito el pelo y le digo, ¿tu hermana está por aquí? Sí, está arriba. Ha ido a jugar un rato con las muñecas. Vale, pues seguramente yo me iré esta noche y no sé si podré volver o no. Si Tomeni os ha dado algún tipo de instrucción, vale la pena que la sigáis. Y me voy para arriba a buscar a la niña. Te sonríe. Subes esas escaleras de madera y llegas hasta el piso superior, donde se encuentra en su habitación, una habitación compartida por los dos, la pequeña Slet, y efectivamente está allí jugando con unos peluches que tiene, unos peluches de trapo. Ya te mira, sentada, con los peluches en su regazo y te sonríe. Pues nada, como la última vez me preguntó cómo estaba el grifo, se fue directa a verlo. Le voy a preguntar. Supongo que Sibeth estará perfectamente acondicionado y le habrás tratado súper bien. De hecho, lo cepillé esta tarde. Está limpísimo. Pero creo que tiene un poco de hambre. Me ha gruñido un poco. Vale, muy bien. Pues si estaba en el suelo y le toco así un poquito la cabeza con gesto cariñoso y le voy a decir en plan, Aslet, me ha gustado mucho conocerte, cuidaros mucho y ¿Te vas a ir? intentad que sí, me voy esta noche seguramente. Y también se va el grifo. Sí, el grifo se viene conmigo. Vamos los dos juntitos. Ahora vamos juntos a todos los lados. Pero yo no quiero que os vayáis.
Ya, pero a ver, yo tampoco quiero irme, pero a veces no depende tanto de lo que uno quiere como lo que uno tiene que hacer. Pues que sepas que me has caído muy bien. Me has caído muy, muy bien. Mejor, mejor que sois la gente que ha estado en esta casa que mejor me ha caído en mucho tiempo. Vale, la voy a estrujar a esta niña, en plan, te voy a dar un abrazo muy fuerte. Le das un Y le voy a abrazo. preguntar, le voy a preguntar, ¿ha habido mucha gente viviendo en esta casa? Bueno, hubo un señor hace tiempo, venía a veces y un día dejó de venir y vinisteis vosotros. Vale, muy bien. Era un señor alto. Era un señor alto y a veces nos mandaba a nuestro cuarto y se reunía aquí en el salón. Una vez estoy segura de que pegó a mi hermano. Eso me parece bastante mal. Ya he hablado con tu hermano, pero a ti te digo lo mismo. Sois una familia pequeñita, pero tenéis que cuidaros y estar juntos. Y la suelto o la dejo como en el suelo, porque si la he achuchado estaría flotando. Y le digo que me voy a descansar y seguramente esta noche me iré. Si quieres subir a despedirte del grifo o lo que quieras, ahora es el momento. Sí, vale. Se pone de pie, poco mohína, un poco triste, y empieza a dirigirse hacia el tejado, donde está el grifo. Pues vamos a ver a Sibeth cómo está. Sibeth está bien, la ha tratado bien, lo ha cepillado, lo ha cuidado, y quitando que está un poco de mal humor, que tiene un poco de hambre, por lo demás no hay ningún problema. Imagino que Kala montará en Sibeth y se terminará yendo, ¿verdad? Mi idea es, si puede ser, o dormir un poco o Ah, esperar a que sea noche, noche cierto, oscura. es verdad, Que no perdona, quiero que cante tantísimo. que me lo habías dicho, es verdad, Quiero que perdona. sea noche oscura. En ese caso, te aseguras de que Sibeth esté bien, dejas a Sibeth con la muchacha, despidiéndose de él, y tú te irás a dormir unas horas. Vamos a considerarlo un descanso, aunque no sean las horas reglamentarias, vamos a considerarlo un descanso bueno para Kala. No me voy a ir muy lejos. Quiero desmontar un poco mi mochila, desmontar el petate que llevo siempre encima, sacar el saco de dormir y allí al lado del grifo ponerme a dormir sin problema. Perfecto. Vamos a decir que es un descanso, aunque por reglas no lo sería, pero un descanso reglamentario porque lo vais a necesitar. Y vamos a pasar a Ceren. Vamos a pasar a Ceren, que en la sesión anterior no sabíamos qué pasó con él. Vale, Voy a moveros. pues Cuéntame, Carlos. lo primero que hizo Ceren cuando le dijeron que iba a ser el comandante de las fuerzas de Telsamar fue pensar que necesitaba una montura digna de ese cargo. Así que lanza el hechizo de hallar corcel. Me encanta. Va a gastar su hechizo de hallar un corcel para encontrar una montura, en este caso férica, por la vinculación que tiene Ceren con la naturaleza y demás, pero que tome la forma de un alce. Perfecto, Alce perfecto. grande y bonito, con los cuernos muy largos, para poder montar en alce y básicamente pasearse adelante y atrás de la marcha montado en alce y mirando a la gente por encima del hombro así de... Y saludando, en plan, hola, Pues hola. perfecto, Ceren se le ha subido el cargo a la cabeza por completo. Va montado en su alce feérico, es un alce blanco con unos grandes cuernos. De hecho, de él emana una pequeña luz de tonos azulados, de tonos fríos. Y no necesita ni siquiera silla de montar. Está diseñado perfectamente para que puedas montarlo sin ningún tipo de problema. De hecho, le diste buen uso, porque cuando quedaban quizá un día, una jornada entera de viaje hasta llegar a Telsamar, Gilead determinó que iba siendo el momento de adelantarse para preparar las cosas y preparar
acondicionar todo para la llegada de tanta gente de forma sigilosa a la ciudad. Se despidió de su tía, le proporcionó una pequeña escolta de 10 soldados, no más, y Ceren con ellos, acompañándolos como escolta personal, y empezaron a cabalgar rápidamente hasta la capital. Empezasteis a dirigiros hacia Telsamar, amparados por la noche, y cuando llevabais muchas horas cabalgadas, la espalda ya se resentía, los lumbares estaban cargados, empezáis a divisar al fondo la ciudad de Telsamar. De hecho, no sé si durante el viaje Ceren comenta algo con Gilead o... No lo sé. ¿Qué haría Ceren en ese viaje? Entiendo que el plan que había trazado con Tommy me ha informado, entiendo, lógicamente. Porque si me va a dejar con el marrón, pues supongo que me habrá contado lo que quiere hacer. Te ha contado básicamente que a ti lo que más te ha gustado y lo que más te ha llamado la atención es que vas a ser el jefazo de las tropas. Es lo que más le ha gustado a Ceren. Sí. Pero sabes que se traen un plan entre manos, sabes que quiere evacuar la ciudad y te ha dicho que va a adelantarse para ir preparando con los planos que le ha cedido la leona, para ir preparando las cosas. Vale, pues entonces ahora sí que le pregunto si Magstad quiere que vaya con usted o hago o me encargo de otros preparativos. Puede confiar en mí. Ahora mismo te necesito conmigo. Tenemos que llegar a la ciudad y una vez allí tendrás que ir pensando en cómo organizar las defensas si todo se escapa de nuestro control. Tranquilo, seguro que está controlado y además... Si hay que pegarse con alguien, si hay que luchar contra alguien, ya sabes que yo soy su hombre. Sí, ya tengo yo claro que cuento con una de las mejores espadas de Telsamar. Sonríe, sonríe y... vamos a decir que pone la mano en tu hombro. Como digo, cabalgáis durante esa jornada entera hasta que empecéis a acercaros a la ciudad de Telsamar. Pero no vais a entrar por la puerta sur. De hecho, vais a bordear la ciudad. La bordeáis por el norte, que es donde el bosque es más frondoso, dejando una distancia de seguridad lo bastante grande, como para que no os puedan detectar. Bordeáis por el norte la ciudad. Esa ciudad que está dentro de esa cuenca rocosa, y empezáis a dirigiros hacia la zona este. Hacia la zona este donde se encuentra el palacio. Una vez os encontráis a una distancia prudencial, donde Gilead, estima oportuno, se acerca a una especie de roca que parece que tiene localizada. Lo ha debido de mirar en alguno de los planos. Pronuncia unas palabras y esa roca parece que sigue ahí, pero Gilead se acerca a ella, toca y la traspasa con la mano. Ves cómo el príncipe introduce la cabeza dentro de esa roca y te dice: por aquí. Y se pierde en el interior de la roca. Vale. Pruebo con la mano, a ver si se puede pasar. Tocas y es una ilusión. Puedes atravesar la roca. Miras dentro y esa roca grande de unos 3 metros, lo que está haciendo es tapar una especie de agujero, una especie de pequeño nicho en la tierra. Vale. ¿Y cómo es el...? De grande, ¿cabe el alce? ¿Cabe el caballo? No, de hecho, Gilead ha tenido que pasar a rastras. Vale, pues le dejo ahí, le digo, vendré pronto, le acaricio la cabecita.
Yo, De hecho, cuando te necesite, te llamaré. es lo que te iba a decir. De hecho, me parece que se desmaterializa, ¿no? Lo puedes invocar y Algo desinvocar. así. Sí, pues, sin Me parece problema. que sí, porque De como hecho, eres un férico y tal. desmontas el alce, cabecea y empieza a caminar. Empieza a caminar hacia el interior del bosque y se va desvaneciendo poco a poco. Mira, lo dice por aquí, que mientras mi montura está a una milla, puedo conectar telepáticamente. Pues en ese caso se pierde en el interior del bosque, entre el follaje. Y como digo, Gilead ha empezado a reptar, le han empezado a seguir los soldados. ¿Le sigues o qué haces? Sí, le sigo. Lo sigues. El espacio es estrecho, es incómodo, es húmedo y te está manchando la capa, que es lo que más rabia te está dando. Esa capa blanca, preciosa. ¿Era blanca o era verde? No recuerdo. Verde, Esa capa vale. verde, preciosa de no solamente con los emblemas de la guardia de Telsamar, sino con el símbolo de Nalan grabado, se está manchando con ese barro asqueroso. Pero merece la pena, porque ante tus ojos, poco a poco, ese túnel angosto se va haciendo cada vez más grande, más amplio. Hay un momento en el que ya puedes ir. En vez de arrastras a gatas, luego puedes incorporarte un poco más y finalmente se abre ante ti una especie de galería gigantesca de roca con es una especie de acuífero natural. Es una especie de acuífero donde el agua de mil manantiales, el agua de mil arroyos, gotea por entre las paredes de roca caliza y se va filtrando poco a poco y va haciendo que toda esa galería queda inundada, dejando pequeñas plataformas de piedra muy pegadas a las paredes por las que se puede caminar. De hecho, el príncipe va caminando pegado a la pared por una de esas plataformas. Parece que tiene claro dónde va. Vale. Según pueda empezar a andar, veo la situación, me sacudo un poco la tierra así con la mano, me aclaro las manos en uno de los corrientitos de agua que salen por las paredes y ya ahí me veo una carrerita hasta llegar a la altura del príncipe. ¿Y Perfecto. por dónde vamos a entrar, majestad? Si mis cálculos son correctos, hemos entrado por el sitio que me. Por el sitio que me dijo mi tía. Estamos ahora mismo justo debajo del palacio. Entonces, a través de este camino podríamos ir sacando a la gente de la ciudad, ¿verdad? Esa es la idea. Este es uno de los tres accesos más fáciles para la gente. Hay varios, pero este es uno de los mayores y fíjate, hemos tenido que pasar a rastras por el bosque. Va a ser difícil y vamos a necesitar bastante tiempo, me parece. Bastante tiempo y quizá organizar a mucha gente para que hagan el agujero un poco más grande. Imagino que las familias querrán llevar consigo a sus mayores y a sus enfermos y no podrán atravesar el túnel. Ya, seguramente. Una pena que no queden tantos enanos como hace años. Bueno, llegado el momento de necesidad, creo que los elfos debemos de aprender un poco de nuestros vecinos más pequeños. Sí, no queda otra. Pero bueno, también habrá que custodiar bien los dos accesos, sobre todo el del palacio, al fin y al cabo, el de fuera no lo conoce tanta gente. Eso es lo que quería comentarte. No solamente es primordial la defensa de la ciudad, sino también el acceso a estas galerías cuando todo esto estalle, si es que todo esto estalla. Debería ser primordial para ti y tus hombres custodiar estas entradas. Si la entrada es estrecha, de uno en uno puedo con cualquiera. El problema es que en la ciudad las entradas son más grandes y cuando lleguen a estas galerías donde se esconderá la gente, se puede producir una masacre. Aquí solamente hay un punto de entrada y de salida.
No conozco muy bien la interconexión de las galerías. Este plano es bastante lioso, la verdad. Bueno, al menos si nos vemos en situación de asedio, nadie sospecharía si hacemos como si la gente estuviera simplemente refugiada en el palacio. Quizás nos dé un poco más de tiempo. Quizá. Lo único es que el palacio no es, digamos, el sitio más fácil de defender. De hecho, Ceren sabe que el palacio es más bien un palacio que un castillo o una fortaleza. Un edificio alto de grandes vidrieras, sin apenas protección, más para la ostentosidad que para la defensa militar. Pues entonces habrá que ponerse manos a la obra y no llamar la atención, supongo. Vamos, es primordial llegar. Tengo que reunirme con Odila, tengo que reunirme con las cabezas del Senado que todavía están de nuestra parte. Y sobre todo tengo que ver si al final el plan de Tommy ha funcionado o no. Bueno, esperemos que sí y confiemos en que Odila cumpla con su parte. Odila cumplirá con su parte y confío plenamente en la enana y el mediano. Al fin y al cabo, han sido contratados por ella. Ella sabe elegir bien a sus hombres. Bueno, pues manos a la obra. Comenzáis a, o continuáis caminando por esas galerías húmedas, de roca caliza. De hecho, cuando lleváis casi una hora caminando, es cuando empezáis a ascender. Y el camino otra vez vuelve a estrecharse mucho, vuelve a estrecharse hasta que llegáis de nuevo a un túnel en el que cabéis como mucho de dos en dos, arrimando mucho los hombros. Continuáis ascendiendo por ese túnel hasta que llegáis a una pared. Y de nuevo, como hizo en el bosque, Gilead pronuncia de nuevo unas palabras. Y vuelvo a colocar la mano. Y esa pared parece que se desvanece. No que se desvanezca, sino que puede traspasarla con la mano. Pero la pared, al menos visualmente, sigue ahí. Y traspasa el umbral. Vuelvo a hacer lo mismo, de tocar así con el dedito ya, como de, pero ¿cómo hacen esto? Y paso detrás cuando vea que efectivamente no hay nada. Pues la imagen va a ser la siguiente. Y va a ser. Vamos a por. Voy a moveros de escena aquí mismo, a ver cómo se ve. Bien. La imagen va a ser la siguiente. Y va a ser. Imaginemos unos jardines maravillosos, unos jardines con un par de estanques, con patos, con cisnes, con pavos reales, un montón de diferentes plantas y de diferentes árboles de todo el mundo, bien colocado, bien ordenado todo. De muchos colores, solamente que no tan iluminado como lo vemos en la imagen porque está anocheciendo. Pues en esa escena vamos a ver el muro más alejado del jardín por el cual asoma Gilead, sale, y luego sale un brazo haciendo así. Y luego le sigue la cabeza de Ceren asomando. Y te encuentras en los jardines de. Los palacios de, en los jardines del palacio de Telsamar. Ahora, al ver dónde estoy, sacudo un poco más la capa todavía y me la coloco así bien, que se vea que está bien puesta. Está un poco sucia, pero nada que un poco de agua no pueda remediar. La sacudo un poco, me coloco el pelo y ya me pongo otra vez a seguir a su majestad. Según vais entrando hacia el lugar. De hecho, la escolta que le iba acompañando se va a quedar allí, no va a entrar a palacio, pero tú acompañas al príncipe hasta palacio, donde os recibe Planchet, muy solícito, se ofrece a cambiar las ropas del príncipe, le empieza a informar de todo más o menos lo que ha sucedido y está muy interesado. Pero, al final ha habido suerte, señor, o no ha habido suerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí fuera? Aquí la cosa está, la verdad que bastante tensa en el Senado. De hecho, Odila fue atacada el otro día.
fue atacada. La gente se está poniendo muy nerviosa. Gilead tuerce el gesto. Y va a ordenar a Planchet una entrevista con la gobernante mañana mismo, a primera hora. ¿Qué piensa hacer Ceren? Ahora mismo, de hecho, Gilead le da la orden de descansar y puede hacer lo que quiera. Vale. A ver, una cosa. ¿De tiempo? Es decir, fechas, horas y demás. Vamos a decir, para cuadrar todo en una línea temporal, sí, que Ceren se encuentra ahora mismo en la misma línea temporal que Tommy y que Kala. Es esa, vale, misma noche. Entonces, estoy más o menos en la línea temporal en la que Kala se acaba de ir a dormir. Sí. Vale. Y en la que Kala se va a pirar y Tommy va a ir al bosque. Por algún motivo Tommy. Vale. Pues como yo soy, de todas formas, no lo sé. Pero acabamos de llegar. Y a ver, tendría que dormir para dar descanso por la mitad de tiempo por esto de ser elfo y el trance y demás. Pero lo primero de todo es cambiar la ropa y coger las mejores ropas que tenga, aunque use la misma armadura, pero las mejores ropas que tenga. Así que voy a mi habitación, esté donde esté. Que está, no sé, que no está en un edificio supletorio, cerca del palacio, muy cerca del palacio, y es donde se hospeda la Guardia Real. Ya, pues voy para allá, a las estancias de la Guardia, a decentarme. Perfecto. Pues vamos a dejar a Ceren adecentándose un poco. Y vamos a volver con Tommy. Vamos a volver con Tommy. Que... bueno, cuéntame tú, Tommy. ¿Qué ha pasado? Más o menos. ¿Cuál era tu intención? ¿Y qué ha pasado desde el momento que Odila te deja en ese pasillo? Bueno, Tommy cambia, lógicamente, la ruta. Va un momento a la casa. Vale. Vale, perfecto. Vas hacia la casa. Y está pensando en aquellos hongos chungos que te hacen dormir. Perfecto. Vas hacia la casa. No quieres pararte en ningún lugar de en tu recorrido por Tel Samar ni nada, ¿no? Vas directamente para la casa. De ahí a la casa no. Vale, perfecto. Pues en ese caso llamas a la puerta y te recibe Iskar. Abre la puerta, te sonríe. Dice: ya está, está todo hablado. Ya está todo organizado, tal y como me dijiste. Tommy le sonríe un poco bobalicón. Le pone la mano en cara y oreja. La pone el hombro y dice: muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Tu hermana está despierta aún? Eso creo, ha subido hace un rato y la enana ha ido con ella. Vale. Voy a buscarla, por favor. Voy a mi carro en busca de un par de cositas. Sube las escaleras mientras Tommy sale un momento fuera al lugar donde está el carro. El carro sigue allí, no lo han robado, no han hecho nada con él. ¿Y qué es lo que quieres conseguir? El mismo tipo de hongo y preparar una pasta con alcohol. Uh-huh. Y ponerla en un pañuelo. Perfecto. Pues sin ningún problema. Sin ningún problema. Tommy sabe hacerlo, lo ha hecho otras veces, así que no hace falta ninguna tirada. Lo haces, tardas nada, muy poco tiempo, y supongo que volverás dentro, donde se encuentran Iskar y una somnolienta Aslet, que te mira. Estaba jugando con el grifo. Bueno. Yo sí estoy escuchando ruido y aún no estoy roncando a piernas vueltas, quiero bajar. Pues en ese caso, como Iskar ha subido para arriba y tú estabas durmiendo, hazme una salvación de constitución, a ver si te has despertado o no. De constitución.
Va a ser que no, un 9. Estabas muy cansada, pero que muy Bueno, cansada. sí. De hecho, sí, se escuchan los ronquidos de cara en dos barrios a la redonda. Perfecto. Te dice eso, te dice, estaba jugando con el grifo. Solo será un minutito. Antes de nada, me dirijo a los dos. ¿Sois niños listos? ¿Cuánto creéis que puede haber de beneficio neto con el material de la tienda? Con todo lo que traje. Iscar mira, empieza a pensar. Si se consigue vender todo, si se consigue vender todo, pues quizá bastante dinero como para vivir tranquilamente 1 o 2 años. Pero hay que venderlo todo muy rápido. No tiene por qué. ¿Qué os parecería montaros una tiendecita en un pueblo de provincia? Fuera de aquí. Hinco una rodilla, muy ridículo porque soy un mediano, mido casi lo mismo que ellos. Te quedas más o menos a la altura de Aslet, un pelín más alta ella. ¿Vale? Le cojo una mano a cada uno. Mirad, niños. Las cosas se van a poner muy feas de aquí a un par de noches en adelante. ¿Cuánto te sobró del dinero para convencer a las ratas y a los mangantes? Se lleva la mano a un bolsillo detrás y Le escuchas. viven de monedas de oro, ¿eh? Escuchas un tintineo. Poco menos de la mitad. Le doy 16 más. Vale. Deja caer en su mano. Él guarda el dinero en la bolsa, que se vuelva a llenar. De verdad, muchas gracias por su generosidad. Nunca. Nunca nadie había sido tan generoso con nosotros. Escucha, no es el momento de agradecerlo. Descansad bien. Cargad durante mañana todo lo que hay en la tienda otra vez en el carro y salid de la ciudad. Salid de la ciudad. Tenéis dinero con esto y con lo que hay de mercancía, tenéis dinero para montároslo por vuestra cuenta y vivir durante mucho tiempo. Te dan las gracias, te abrazan y Le digo, Aslet, dime. después de darte las gracias, muy cansada, si quieres decirle algo, ella se va a ir a la cama, la primera. Sí, no, es que iba a hacerlo. Ah, vale, perdona. Pero es previa tirada de sigilo. Entenderás por qué. Ah, pues muy bien, un 25. Cuéntame. Le digo al oído susurrando, muy, muy bajito. Chiquilla, esa es la más lista de los dos. Cuida de tu hermano, por favor. Es muy espabilado, tiene mucha iniciativa, pero lo que se dice, constancia y echar la cabeza, no demasiada. Está bien, está bien. Siempre estoy cuidándole. Y nada, me levanto haciendo un gesto asqueroso de tía abuela a cada uno. Medio, tampoco pellizcando fuerte, ¿no? Pero medio Sí. pellizcando mofletes. Y escribo en un papelucho muy rápido unas cosas. Lo doblo en tríptico. Dejo puesto en plan a cala. En grande. Vale. Cojo todos los retales de tela que pueda encontrar por la casa, que era una casa en ruinas, o sea, bueno, en ruinas, era una casa de esto. Sí. Habrá trapos por todos lados Sí. y lo que pueda utilizar para pintar.
Vale, perfecto. Si puedo conseguir 20 trapos y algo para pintarrajearlos, Y mejor. sábanas y mantas, sin problema, es una casa y está equipada. Sí, o sea, la equipé yo de más, pues digo, lo viejo, lo que es una mierda, pues. Perfecto. Y tiro para el bosque donde está Leona, para acompañarles a la llegada. Perfecto. Pero antes de eso, mientras estás haciendo acopio de cosas, Istar, que estaba subiendo la escalera, parece que baja la mirada hacia sus pies, rumia algo, piensa algo, se para, se da media vuelta y se acerca hacia ti y te dice: Tommy, ten mucho cuidado, no te fíes. No te fíes de nadie. Mira, vamos a irnos mañana cuanto antes. Y has sido muy bueno con nosotros y creo que es justo que te diga que te están vigilando más de cerca de lo que crees. Se me escapa la risita. Me lo puedo imaginar. Aún no les he visto, pero me lo puedo imaginar. No te preocupes. Hay un elfo. Un elfo ha venido aquí a veces. No sé más. Pero es peligroso. Se fue con el anterior inquilino y no volvió a aparecer. No me lo digas más. Delgado, con pinta de gilipollas, un poquito calvo. Voy a hacer una tirada. Va a hacer una tirada. Sí, a veces se reunía aquí. Nos mandaban a la cama y lo pude ver. Una noche lo vi. ¿Te daban ganas de arrancarte los tímpanos cuando le oías, verdad? Voz aguda, sí, con voz aguda. Tranquilo. No me fíe de él desde el primer momento. Gracias, nene. Y le doy un abrazo y un beso en la frente. Pero cuidaos mucho y salid cuanto podáis de la ciudad. Él asiente, te devuelve el abrazo y se va para la cama. Y queda muy poco tiempo para que este hombre salga de su... termine su jornada en la puerta sur, si vas a ir allí y si no, vas a ir al bosque, lo que tú me digas. No, no, voy a... Pues eso. Voy a hacer de sicario. Perfecto. Pues en ese caso vamos a ir con Kala. Tommy va a abandonar la casa. Vamos a pasar a Kala. Kala, te despiertas. No has sido consciente de la reunión de abajo. Estabas durmiendo a pierna suelta. Y te despiertas como te has propuesto. En mitad de la noche. Cuando la noche es más oscura y cuando parece ser que de alguna forma Lumus está de tu parte y la luna está un poco oculta entre unas oportunas nubes. Así que la iluminación es más bien escasa. Vale, perfecto. Pues recojo mi saco de dormir, monto mi petate, mi mochila, despierto acariciando a Sibeth, porque si tiene mala leche que no comió, no es cuestión de que me... Y le voy a decir al oído que nos vamos a ir hacia los establos y allí va a poder cazar y pescar todo lo que quiera, que no se preocupe, que no va a pasar más hambre. Y quiero eso, irme y a ver, supongo que el grifo es consciente de su peso, pero bueno, de todas formas. Me gustaría, como sé que los establos están vacíos, aterrizar encima de los establos. Si la estructura aguanta, si no, que me deje a mí, encima, que él esté por ahí haciendo lo que le da la gana para cazar, pero yo quiero estar encima de los establos, como haciendo guardia. Sobre todo mirando el colgante de plata que me dio Dila, porque quiero escudriñar otra vez qué es, y esperar a que sea despunte el alba, porque tengo que esperar a Ivena para volver para ir hacia el punto flotante extraño, para saber qué es, y ir hacia el que.
Si no recuerdo mal, habías acordado con Ivena conseguir esa información y luego ponerla en común con ella. Es decir, que Ivena daba por hecho que cada uno iba a hacer su trabajo por su parte y luego ibais a poner información en conjunto cuando la dejaste en el bosque. Ah, vale, pues yo no lo recordaba así, pero vale, pues entonces me voy con Sieta a intentar ver la cosa esa que es. Vale, perfecto. El lugar de la Despiertas descuadra. a Sibeth, que mueve el cuello, se despereza como haría un perro, se estira. Mira, medio dormido, te reconoce, montas en él y empecéis a volar. De hecho, da un impulso con sus patas traseras, un aleteo fuerte de entrada que hace que bueno, te quedes pegada a la grupa del animal y empecéis a volar por encima de Telsamar. Por encima de Telsamar y por encima de ese manto de nubes, hasta que pierdes de vista la ciudad debajo de tus pies. ¿A dónde te diriges? Pues lo quiero acercarme al punto flotante, pero no quiero que me vean. Entonces quiero intentar como rodearlo. El punto flotante se encuentra allí, es una mancha oscura ahora mismo en el horizonte, cada vez más cercano. Ahora parece más grande que ayer. Empiezas a volar hacia allí, sin ningún tipo de problema. El aire de la noche es cálido. Es cálido y te mueve el pelo mientras el animal da un aleteo y otro, y vas viendo cómo ese punto cada vez es más grande delante de tu cara. De hecho, no deja de ser una sombra, una mancha negra, porque ahora mismo está todo muy oscuro. Y vamos a meter una mecánica. Kala se va a ir acercando a ese punto y va a ir obteniendo información a medida que se vaya acercando. Claro que cuanto más se acerquen, más peligroso será. Pero cuanto más te acerquen, más información vas a ir recogiendo. Así que tú me vas a ir diciendo, yo te voy a hacer tirar por percepción con una dificultad grande y según te vayas acercando la dificultad va a ir bajando y vas a sacar cierta información en claro según te vas acercando. Como es de noche, va a ser más difícil que te localicen, pero al mismo tiempo también va a ser más difícil poder atisbar entre la negrura. Así que te vas acercando. No ves que haya un delante y un detrás, no ves que haya una forma donde quizá te puedan localizar menos, porque es, según te vas acercando, vas viendo que es una especie como de inmensa roca, una inmensa roca que tiene construcciones encima, o al menos la sombra de sus siluetas, que de vez en cuando se perfila con la luz plateada de la luna. Y te encuentras todavía a mucha distancia, como para poder darte más información. Ahora mismo lo que ves es eso. Parece una especie de roca con edificios encima. ¿Te quieres acercar más o no? Me quiero acercar y quiero fijarme también en la estructura, porque yo sé que tiene unas cadenas y tal, pero Mm, cada uno claro, lo cada uno sabe. sabe. ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que la sostiene? Si puedo ver el conjunto, ya no solo lo que hay arriba, sino un poquito de todo. Pues te vas a ir Y sí, me quiero acercando. acercar. Te vas a ir acercando en ese caso. Hazme una tirada de percepción y yo voy a tirar por la vigilancia de ese lugar. Una tirada de percepción. Te digo la información. No lo veo. 5, vale. Pues en ese caso tengo aquí apuntado. Te vas Pues acercando. yo quería que viniese la elfa conmigo para que fuéramos dos, porque está la cosa muy espesa. La suerte que tienes es que al amparo de la noche y con las nubes de por medio, va a ser más difícil detectarte. Ahora mismo lo que divisas es esa mole con esos edificios y te parece ver algo que lo mantiene atado al suelo. Parecen cadenas, unas cadenas inmensas atadas al suelo. De hecho, te estás acercando, sobrevolando entre las nubes, te estás acercando a una de ellas desde lo alto y ves en el suelo, pequeños puntos luminosos, como si fuesen
hogueras de campamento, donde una de esas cadenas está anclada al suelo. Voy a hacer una tirada yo. Por ahora hay suerte. Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Pues intentar ver lo máximo que pueda sin que me vean. ¿Qué quieres mirar? Me quiero acercar más. ¿Ese campamento o la roca flotante? No, la roca flotante. Se ha visto más o menos como que abajo hay un campamento y unas cadenas. Ya entiendo que se mueve por el suelo. Quiero ver lo que hay arriba. Pues hazme una nueva tirada de percepción. Venga, va, a ver si me quito las legañas. Ya me he despertado un poquito. Parece que no, cuatro. Estoy aún durmiendo. Perfecto, pues nada, pues en ese caso sigues acercándote hasta esa estructura, esa cosa gigantesca, y vas muy pegada a esa cadena gigantesca. De hecho, Sibeth se coloca casi en paralelo a ella y puedes percibir que cada uno de esos eslabones es como dos veces Sibeth. Es enorme y los vas siguiendo en un vuelo ascendente, intentando ver dónde se ancla en la parte de arriba. Pero por ahora no lo vas a ver. Ha sacado un 3, es una muy mala tirada. Pero la guardia está dormidísima, no te preocupes, porque puedes sacar más información. Aquí mucha más información, seguro. Y la información que tienes ahora mismo no va a sacar muchas cosas en claro. Vale, como entiendo que estoy pegada a la cadena por bajo, puedo salir, separarme un poco y coger como un plano más, incluso ir como mucho más arriba y ver... ¿Desde arriba? Vale. La estructura desde arriba. Perfecto. Vale, hazme una tirada de nuevo, de percepción. A ver, esas legañas. Un 10. Un poco mejor. Te separas de la cadena, vuelves a meterte en ese manto de nubes, sales por encima. Distingues que entre las nubes sobresalen algunos pináculos de lo que parece una especie de templo. Vuelves a descender, arriesgándote a que te vean, pero necesitas saber qué hay allí debajo. Sales del manto de nube por debajo y ves una explanada, una especie de patio, una especie de patio porticado, con unos jardines o unos pequeños parterres ajardinados justo enfrente de una especie de arco del triunfo de tres puertas, tres arcos, que van a parar a una escalinata enorme y a un templo, cuyos pináculos has visto al otro lado del mar de nubes. Bordeas un poco para ver esas defensas y para ver... Me has dicho que querías ver la cadena, ¿verdad? Más que la cadena, lo que quiero es intentar ver la estructura como desde arriba. La cadena ya me he dado cuenta que es muy grande, quiero salir de como de abajo y ver lo que hay. Si es un plato, pues desde arriba. Perfecto. Empiezas a sobrevolar esa inmensa roca. Y ves que se trata de una especie de fortaleza, porque en su perímetro exterior hay una especie de muralla. Hay una muralla y justo al otro lado de la muralla está el abismo, está el límite mismo de esa roca. Hacia el interior parece una especie de bastión. Tiene una parte más palaciega, que es donde se encuentra esa especie de monasterio, esa especie de inmensa catedral. Pero también hay cuarteles, también hay edificios de abastos, también hay almacenes. Es toda una especie de pequeña fortaleza flotante, con su espacio dedicado también al culto y a la ostentosidad. Y es enorme, es enorme, es como una cuarta parte de Tel Samar. Pero, mientras lo vas sobrevolando, han sacado un 16 y empiezas a ver cómo se iluminan antorchas y cómo empieza a sonar una campana. Hazme una prueba de conducción que se hace con destreza,
Hazme una tirada de destreza a ver qué sucede. Desesperada destreza. Vamos a ello. Seis. He visto el 18. Lo he Yo visto. también. Empiezas a sobrevolar y de repente, a tu derecha, escuchas y un enorme virote pasa rozando una de las alas de Sivet. Un enorme virote lanzado como una especie de maquinaria de guerra, de asedio, una especie de, como de escorpión romano. Básicamente es una ballesta gigante. Y empiezas a escuchar que se da la voz de alarma. Y empiezas a escuchar movimiento, griterío, mucho griterío y campanas que empiezan a sonar abajo. Y ahora que miras hacia abajo, empiezas a ver siluetas que se perfilan y parece que van ascendiendo. Son pequeños puntos que salen de lo que parecen edificios alargados, parecen quizá algo así como establos. Y unos, como digo, unos pequeños puntos empiezan a emerger del interior de la ciudad y empiezan a ascender en tu dirección. Una nueva tirada de destreza, de conducción. A no ser que quieras seguir investigando. ¿Te la estás No, no, me jugando? quiero ir. Me quiero ir. Que ya he aprendido que no sé mentir, ni engañar, ni hacer cosas disimuladamente. Me quiero ir. Pues una nueva tirada de De destreza. destreza. Voy. 15. 15. Esos virotes, antes era uno. Ahora ya cuentas dos, tres, cuatro. Empiezan a sobrevolar a tu alrededor, intentando abatir a esa amenaza que representas para ellos ahora mismo. Mientras esas siluetas de abajo se empiezan a perfilar un poco mejor y empiezas a ver, justo debajo tuya, varios jinetes de grifo que empiezan a perseguirte. Vamos a ver si consiguen alcanzarte. ¿Cuánto había sacado, Kala? 15, ¿no? 15. 15. Empiezas a azuzar a tu montura, que se empieza a alejar rápidamente, mientras dos, tres de estos jinetes te van siguiendo y esa lluvia de virotes os sobrevuelan por todos los lados. Hazme una última tirada. Y cabe la posibilidad de, si es muy mala, de que Sivir reciba un impacto. Gracias. Es que 9. Me han gafado. Por los pelos, uno de esos virotes ha rozado a Sivet, haciéndole un tajo bastante feo en el lomo. Pero el animal consigue escaparse, consigue evadirse. Pero aún así, estos jinetes parece que no los consigues, no te los consigues quitar de encima. Y empiezan a cortar distancias contigo. Escuchas de nuevo esos silbidos. Cuando miras hacia atrás, por encima de tu hombro, una de esas siluetas que te van siguiendo, puedes distinguir claramente cómo te está intentando apuntar con una ballesta. Mientras evitas los virotes por un lado y por otro. Y vamos a dejar a Kala ahí sobrevolando. Y vamos a pasar a Tommy. Vamos a pasar a Tommy y su... Bueno. Y ver qué sucede con esa cita que tiene por la noche. Vamos a ver. Os voy a cambiar. Como le he dicho a Kala antes, la ciudad está totalmente desierta, y más a estas horas. Empiezas a caminar en dirección a la puerta sur. Y no sé si Tommy quiere ver algo, quiere centrarse en algo, o quiere pensar algo, no sé. ¿En qué estaría pensando Tommy ahora mismo? Mientras se dirige a su reunión con este tal Calendas. Supongo que pensaría
que la cosa cada vez está más complicada, que los nervios cuestan cada vez más mantenerlos a raya, que las venas de su mano izquierda cada vez son más oscuras, que el tipo tiene que tener pinta como mínimo de cargo medio, si no, no lo habría nombrado Odila. Un soldado raso no creo que fuera capaz de organizar nada contra ella. Y en todo eso también piensa en meterse en un callejón y aprovechar los trapos que han metido en el zurrón y todo el rollo para tratar de disfrazarse de un vagabundo mendigo cualquiera, un sin techo cualquiera. Perfecto. Pues vamos a decir que yendo hacia esa puerta sur encuentras un lugar apropiado, más o menos en el recorrido que te ha dicho Odila. Te embozas en esos trapos y esperas. Esperas. Vamos a Dime. hacerlo divertido. Me disfrazo bastante mal. Un 12. Te embozas en esos trapos, pero podemos imaginar una especie de bulto con un montón de sábanas puestas, como los niños cuando dicen que se disfrazan de fantasma, una cosa parecida. Te embozas de mala manera y esperas bajo un par de pequeños pilares de madera que sustentan el primer piso de una casa. Ahora mismo la calle está bastante en penumbra, iluminada solamente por algunos pequeños farolillos que con algún tipo de hechizo hace que una luz azulada, un poco fantasmal, sea lo único que os separe, que separe la ciudad de la más absoluta oscuridad. Y esperas un poco, tampoco demasiado, 10, 15 minutos. Más o menos a la hora que ha dicho Odila. Y esa figura con armadura de la Legión que se aproxima desde el fondo de la calle encaja perfectamente con la descripción que te ha dado. Me espero a que pase y tambaleo en silencio detrás suyo como si fuera pues una persona, un sin techo y a poder ser borracho. En ese caso, ¿quieres hacerlo con sigilo? ¿O Sí, tiempo? Sí. incluso si quieres te tiro sigilo e interpretar Es las dos cosas, o lo que te iba a sea. preguntar, si prefieres hacerlo por sigilo o por interpretar. Una u otra. Sigilo Vale. es más que nada lo que tengo más potenciado, ¿no? Pues bueno, mal. Un 11. Un 11. Voy a ver la percepción pasiva. Un No, no, momento. si yo tengo un 7, si el problema no es del personaje, el problema es del dado. Ahí habrá la percepción pasiva, un segundo. Ta, 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 ta. Vale. Pues por los pelos, no te pilla, pero por los pelos. Empieza a caminar y tú le sigues desde detrás. Se dirige hacia la posada del perro y el pato, pero antes tiene que pasar por el mercado y en el mercado. Aunque estamos en plena noche y, como digo, hay poca gente por la calle, hay más posibilidades de que te vean por el mercado que por alguno de estos callejones. Hombre, me esperaría el momento que hubiera un callejón. Al fin y al cabo, desde el mercado hasta el perro y el pato hay bastantes callejuelas. Pues en ese caso. Siempre a una distancia de pues, guardando, no sé, que unos 50 pies. En ese caso, la No, tirada. no, no, no tanto, no tanto, perdón, 30, unos 30 pies, unos 30 pies de distancia. La tirada no ha sido muy buena, pero es que su percepción pasiva es todavía peor. Así que no va a localizarte. Va muy, muy seguro de sí mismo. Con esa seguridad que le da el llevar la armadura de la Legión, con esa arrogancia con la que suelen pasear aquellos que realmente son mediocres
y pusilánimes que no son nada más allá del símbolo de su armadura. Iba con la cabeza centrada en ese aguamiel, en esa cerveza que se va a tomar en la posada. Y llegará el momento en el que tenga que atravesar algún callejón oscuro. Así que vamos a decir que llega a ese callejón oscuro, a un par de calles del Perro y el Pato. En ese momento aprovecho para tirar un poco de normas. Aprovecho la habilidad de acción astuta para correr. Uh-huh. En el primer turno, y antes de que pueda hacer nada, encaramarme a él y meterle el pañuelo en la boca. Vale, hazme una... supongo que la vas a sacar de sobra, pero hazme una prueba de destreza. ¿Destreza o acrobacias? Lo que prefieras, al fin y al cabo es bastante parecido. Es que de destreza solo tengo manera de pinchar en salvación. ¿No se puede pinchar en...? Sí, si te vas a la... A ver, espérate, que voy a mirar la ficha de Tommy. Aquí. Ah, vale, ahora se ha iluminado en rojo, vale, perdona. Una prueba de destreza. Madre mía, tío, pero qué tres tiradas seguidas son estas, tío. Vamos cinco, a ver. 4, 5, un 9 en total. 9, vamos a ver él. Vamos a ver. Ta. Esto sería una salvación de destreza por su parte. Sí, aún irá borracho. No, no ha ido no ha llegado todavía al bar. Da igual, está en la barra este tío. Va borracho. Ha estado bebiendo, trabajando. Pues aún así lo consigues. Te deslizas y introduces de alguna manera esa mano con ese trapo que has preparado, con ese mejunje, y se lo pegas a la cara. ¿Cuál es el efecto que quieres conseguir con ello? Tiene que aguantar un par de segundos, lo justo para que se empape bien y... Ha sacado un 3, o sea que va a aguantar no un par, sino dos pares de segundos. Es eso, es simplemente aguantar los segundos, pues supongo que Tommy hace un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, y sale pitando con el pañuelo, lógicamente. Uh-huh. O sea, se lo colocas... Para no dejar prueba. ¿Y se lo colocas en la cara? Vale. No. Ah, en la boca. Intento todo lo que pueda tragar de ese éter, de ese alcohol empapado en ese hongo, que lo pueda tragar. Y vas notando como... Primero se sobresalta, intenta llevarse la mano al cinto, pero no atina a coger su espada. Y poco a poco se va apagando. Poco a poco se va quedando lánguido. Hasta que va a terminar cayendo de rodillas si no va a hacer nada al respecto. Salgo corriendo. No, o sea, no me interesa el hecho de que se ahogue en este momento, sino como que ya le he envenenado y acabará muriendo. Perfecto. Y quizá ahora solo sea un... Perfecto. Ahora solo sea un ataque fortuito y acabe muriendo en el Perro y el Pato. Eso ya no me importa. Perfecto. Pues en ese caso cae de rodillas con una pequeña arcada. Parece que intenta incorporarse cuando Tommy sale corriendo, pero es que no tiene fuerza ni siquiera para dar la voz de alarma. Cuando intenta decir algo, parece que se atraganta con su propia lengua y cae al suelo, inmóvil. Y Tommy se pierde entre las callejuelas de Telsamar. Y por último, vamos a pasar con Ceren. Ah, dime, Tommy. Un segundo. Si veo que ha pasado esto, o sea, quiero decir, miro atrás y veo que ya ha caído... Uh-huh. Me apresuro a dibujar un rombo con un ojo y tres líneas. Vale. Vuelvo al cuerpo, lo dejo al lado y salgo corriendo tal. Vale, perfecto. Perfecto, sin ningún problema. De hecho, el cuerpo ya no se mueve. En uno de los retales de tela que llevaba. Vale. El cuerpo no se mueve, está totalmente inmóvil en el suelo. Dejas ese retal y empiezas a desaparecer entre las callejuelas de Telsamar. Mientras la oscuridad va envolviendo poco a poco a esa pequeña figura, que es Tommy, y pasará al menos 20 minutos hasta que alguien encuentre el cuerpo y dé la voz de alarma. Y vamos a pasar con Ceren,
Que me gustaría saber, después de acicalarse, ¿qué ha hecho esa noche? Pues preparar la ropa para después de descansar ponerse la mejor ropa que tenga para estar preparado para lucir. Que se va a marcar un millón de snow de aquí en adelante, va a ser a lucir todo el rato. Así que, pues eso, bien preparado, con sus mejores galas, obviamente con la armadura y la espada todo preparadito y listo. Y cuando haya dormido suficiente, que es menos, así que todavía será por la noche, pues va a salir a dar una vuelta por el entorno del palacio, a ver cómo está todo de ordenado alrededor de donde duerme el príncipe, al fin y al cabo. Perfecto. Pues sales a dar esa vuelta. De hecho, la brisa de la noche es bastante agradable. Una brisa cálida que empieza a denotar que empieza a denotar que el otoño, este otoño es más cálido de lo normal. Y mientras vas paseando por la calle, por esta zona norte de Telsamar, con esos grandes palacios, con esas columnas blancas, esos ventanales con vidrios tintados, vas viendo toda la ciudad. Hazme una tirada de percepción. No está muy bien. No estás muy atento. Al fondo de la calle donde te encuentras ahora mismo, ves un par de figuras, una más alta, una más pequeña, que están hablando entre sí. Lo que te llama la atención es que parece que se encuentran... ¡Qué susto! Lo que te llama la atención es que parece que se encuentran escondidas, como intentando que la gente no les vea. Y se encuentran al amparo de una... de un pequeño soportal, en una pequeña placita con una fuente. El sonido del agua, del arrullar del agua al golpear en ese pequeño charquito, hace que no se pueda escuchar bien lo que dicen. Y no lo puedes escuchar. De ahí ese 4 tan maravilloso. Pero sí que distingues esas dos figuras al fondo de la calle. Vale, pues voy a ir caminando para allá, como sin llamar mucho la atención, ¿verdad? Como si simplemente... Vale, sí, perfecto. Hazme una tirada de sigilo. Como si fuera de camino nada más. Una tirada de sigilo. Ah, o sea, sin sigilo, ¿quieres ir normal? Como andando, disimulando un poco, que no se vea mucho que voy mirándoles a ellos, pero de esto que paso de refilón, a ver si veo algo. Vale. Voy a hacer yo una tirada. Pues deben ser idiotas y no se dan cuenta. Pues están hablando entre ellos. No llegas a escuchar bien lo que dicen, a no ser que quieras pasar al lado, justamente al lado No, de no, no ellos. muy cerca, no muy cerca. Solo para ver si lo reconozco, me suenan de Es una algo. figura alta, va embozada con una especie de capucha, una especie de... es un abrigo largo. La figura más pequeña parece un chaval, parece un niño. Va vestido, no va mal vestido. Están hablando algo. La figura alta asiente con la cabeza. Parece que le da algo en la mano. Y cuando termina su reunión, cada uno vuelve por su lado. No conozco a ninguno de los dos, ¿no? Pues si están Parece asustados. algún tipo de trapicheo, pero con los tiempos que corren entre el Samar... No me voy a meter. Si están a sus cosas. Está la cosa muy mala para ponerse a eso. Y de eso se encarga la guardia de la ciudad, no la guardia del rey. Supongo que estoy por encima. Pues en ese caso, vas a continuar
Y cuando llevas 10 minutos de paseo, quizá un poco más, te encuentras cerca de ese jardín público que se llama Corazón del Bosque. Te recuerda un poco a Nalán y es un sitio que te gusta. Y cuando te encuentras por allí, tranquilo, centrado en tus pensamientos, va a llegar hasta tus oídos el sonido de alarma, las campanas sonando y alguien ha encontrado un cadáver en algún punto de la ciudad. Vale, pues a esto sí que voy corriendo a ver qué ha pasado. Pues vamos a dejar a Ceren entonces corriendo hacia ese cadáver o hacia donde escucha esas voces de alarma. Y por último, vamos a pasar con Kala, que quiero saber qué pasa con ella. Quiero saber si la consiguen capturar o no la consiguen capturar hoy. Así que, Kala, vamos a volver Venga, va. contigo. Vamos a volver contigo y vamos a ver si al final la cosa pinta tan bien como parece o no. También para mí. Como decía, voy a poner un poco de música. Ya está arreglado aquí. Vale, lo último que he visto ha sido al jinete de grifo con una ballesta. Has girado la cabeza y has mirado por encima del hombro y has visto varias siluetas. De hecho, jurarías contar hasta tres que te persiguen, pero una de ellas está más cerca que las demás y ha empezado a apuntarte con una ballesta. Ha disparado y ha fallado el tiro. ¿Qué vas a hacer? Vale, está muy cerca. Sea, me ve Está nítidamente. como a unos 20 metros. Está cerca. Está cerca. Este Es se ha que conseguido acortar más distancias. tengo una idea un poco loca, pero lo voy a intentar. La zona que estamos sobrevolando, ya entiendo que me he alejado bastante, más o menos, Ya no hay de peligro la de, al menos, fortaleza. sí. Ok, estamos encima del bosque. Sí. Estáis ahora mismo intentando dar esquiva a estos. E intentas subir y bajar por ese manto de nubes para despistarlos, pero por ahora no lo consigues. Vale, pues mi idea, esto es un poco loco, pero mi idea es abrazarme lo máximo posible al cuello y al cuerpo de Sivet, intentando quedar lo más plana posible en su lomo, y decirle que Sivet, por favor, necesito que confíes en mí y no quiero que te pase nada, te voy a curar esa herida, pase lo que pase, y tenemos que volver al bosque para que frente cure si yo no puedo. Y mi intención es sacar un trozo de conejo de los que llevo en la riñonera, tirárselo a Sivet hacia el suelo, que haga un picado extremo, y Vale. cuando yo vea que estoy cerca de los árboles, tirarme, sí, puede ser no matarme, tirarme del grifo y decirle que vaya hacia los establos, hacia el río donde estaba comiendo esta mañana. Que vaya Vale. hacia los establos y que nos encontraremos allí. Si me puedo librar de esta gente antes de tirarme del grifo a un árbol, mejor. Si no, pues me voy a tirar. El grifo hace un picado, no hace falta que tires. Hace un picado cuando se lo dices, cuando asomas el conejo ese. Hace un picado hacia abajo. Y esta figura se tira en picado también detrás tuya. Y ahora voy a pedirte una tirada de destreza. A ver si eres capaz de soltarte y caer bien. Mientras tanto, esta figura va a seguir disparando y te van siguiendo otras dos más por detrás, más a la distancia. ¿Salvación de destreza o destreza normal? Una tirada de acrobacias. De acrobacias. De acrobacias. Acrobacias, Tienes vale. que soltarte y saltar. Y aún así, el golpe va a ser considerable. 18. 18. Lo consigues sin problema, te vas a llevar la mitad de daño. Caes en picado, esta figura también baja, desciende a toda velocidad detrás tuya mientras dispara, las saetas van volando de un lado a otro. De hecho, voy a tirar un par de disparos. Con desventaja son, por eso tiro de dos dados. No consigue ni impactar el primero. Y el segundo tampoco. Van volando las saetas a tu alrededor. Y cuando estás a la altura de los árboles, te sueltan las correas, te dejas caer, literalmente, y te vas a llevar bastante daño. Te vas a llevar bastante daño de caída. Y si puede ser,
Es que no sé, estaba pensando en gritar, pero claro, si se vienen conmigo me van a acribillar. No, nada, me dejo caer, ya, el sonido ya será bastante. Espérate, que esto es solo la mitad, ¿eh? Son 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 y ya tocas tantos, pero te vas a llevar la mitad de todo esto. Vale. Espérate, que no me ha tirado ahora. Le está 14, costando. 18, 20, 25, 30. Pues 15 puntos de vida. Te sueltas de los arneses, te dejas caer en lo que Sivet sobrevuela todas esas copas de árboles y tú te golpeas con muchísima fuerza el hombro contra uno de los árboles, notas cómo el hombro se disloca y caes al suelo. Miras por encima de tu cabeza y ves a Sivet perdiendo esa distancia y estos tres jinetes que lo van siguiendo. Parece que no te han visto caer. Pero parece que van a dar caza a Sivet. Pero si he hecho mucho ruido. ¿Por qué? Les grito si hace falta. ¡Estoy aquí, inútiles! Pues lo vamos a dejar aquí y veremos qué pasa en la siguiente sesión.